largaron en la séptima carrera preferencial Arquitecto Carlos Rodríguez Larreta. Última ubicación para el número 9, Pavarotti. Salen juntos, trata de hacer la delantera Corellada do Sul, a estirar el pescuezo de ventaja a los sillares. A dos cuerpos por fuera corre muy corajudo, la cabeza adentro para Androplic. Dos cuerpos y cuartos ubicado el competidor, el Chorro, al pescuezo por fuera. El Gran Brujo a la cabeza corre Stephen Wolf, al pescuezo por dentro. Está ubicado el competidor Palafrenero, medio cuerpo abierto, viene corriendo Don Vito, tres cuartos de cuerpo abierto. Está ubicado el competidor Anciolo, cuerpo y cuarto abierto. Viene corriendo el competidor número 10, Joe Federer, en los últimos 750 adelante. Corellado Azul, medio cuerpo los cigares, tres cuartos de cuerpo para Androplic, la cabeza por fuera, está ubicado muy corajudo, el cuerpo corre Stephen Wolf, cuerpo adentro, está ubicado el competidor Palafrenero, cuerpo y cuarto abierto. Viene corriendo el competidor número 3, el Chorro a la cabeza, el Gran Brujo al pescuezo por dentro. Don Vito, dos cuerpos abiertos, está ubicado Anciolo, tres cuartos de cuerpo por fuera. Joe Federer a la cabeza, Pavarotti en los últimos 400, comienzan a volcar el codo los de la séptima, hacen su ingreso a la recta final. Corellado Azul, la cabeza la sigue para Androplic por dentro, corre el competidor Palafrenero abierto, está ubicado muy corajudo, en el medio corre Ares buscando línea avance, Don Vito en el medio, corre el Gran Brujo los últimos 150 por fuera, muy corajudo, tiró el pescuezo de ventaja, lo sigue Parrandero Plique en los últimos 50 metros por fuera, muy corajudo, cuerpo de ventaja, gana la séptima y cruzaron el disco.